Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en una edición más del Rey de la Parrilla, por supuesto. En el día de hoy vamos a hacer un plato súper delicioso. Vamos a hacer unas calabazas rellenas. Ricura, ricura, por supuesto. Además, el programa del día de hoy es una edición especial en la cual vamos a hacer una artesanía. Algo para decorar la casa, por supuesto. No se lo pueden perder el programa del día de hoy. Vamos con los ingredientes. Lo que vamos a hacer ahora, tengo aquí mi calabaza, lo que voy a hacer, un pequeño corte suave. La intención de esto es la siguiente: vamos a utilizar la parte exterior, la parte de afuera de la cáscara de la calabaza, el interior le vamos a sacar suavemente. Esto luego vamos a llevar al horno a proporcionarle una precocción. Sigan los pasos. Ustedes van a notar un poco de resistencia a la hora de sacarle el centro. Tienen que darle suavemente, por supuesto. Bueno, como vieron, saqué una de las partes, el interior del zapallo, fíjense, primer plano. La segunda parte le hicimos lo mismo. ¿Por qué no hacemos esto, una precocción y luego sacamos el centro? Fíjense, esta parte es la parte que tiene semilla, la parte de la base de nuestra calabacita. Bueno, sacamos el centro, sacamos la semilla y ahí sí, un poquitito de aceite, sal, horno, tic-tac. Ya tú sabes. Bueno, una vez que le sacaron el centro de su calabacita, como les mencionaba, una horma, colocan lo que vamos a hacer, una pequeña pizquita de sal suavemente para saborear el mismo. Tiki, ahora un chorrito de aceite suave. El tiempo que va a demorar esto de cocción al horno es hasta que quede blandito. Ustedes lo dejan 35-40 minutos. Van, le hincan un cuchillito en el borde, está blandito, ya lo pueden retirar. Esto lo vamos a hacer relleno, por supuesto, en el día de hoy. Ya volvemos. Thank you.
Regresamos y lo que vamos a hacer en esta ocasión, tengo carne aquí en la olla, una pizca de sal, aceite, vamos a llevar inmediatamente a fuego. Mientras tanto se cocina, tenemos las calabacitas en el horno, vamos a tiki tiki unas verduritas, ya tú sabes. Una vez que tenemos picadas las verduritas, vamos a llevar a saltearlas junto con la carne en el fuego. Esto recordemos que va a ser el relleno de nuestras calabacitas. Además les mencionaba en el inicio del programa que íbamos a hacer una artesanía, algo luego de esta pausa, ya tú sabes.
Regresamos y lo que vamos a hacer ahora, nuestra manualidad, nuestra artesanía. Fui a un lugar, en primer paso le voy a explicar lo siguiente. Tengo esta planterita que me regaló mi mamá, me regaló la planta. Yo le hice una macetita de esto, un recipiente, lo recorté, puse tierra, hice la macetita. Después dije, no queda muy decorativo, no queda tan lindo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a compartir con ustedes. Fui hasta un lugar donde vi que podaron unos árboles, traje estas maderitas, le tomé una medida a mi planterita. La medida es la siguiente, esta. Dije, bueno, vamos a cortar estos pedacitos de madera, estos trocitos de nuestras ramas. Agarré el serrucho, tiqui tiqui. Vamos a ahorrarnos ese paso. Bueno, como les mencioné, agarré la plantera, corté una buena cantidad de estas ramitas con las cuales vamos a hacer un decorado aquí en nuestra maceta de nuestra planta para que quede más atractivo a la vista. Por supuesto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tengo una pistolita, la pistolita de silicona. Vamos a agarrar y vamos a pegar nuestras piezas. Sigan los pasos. Bueno, de esta forma queda nuestra macetita decorada. Le hicimos un corte un poquitito en desnivel para darle otro aspecto, un aspecto un poco más natural del crecimiento. Esta plantita ahora es chiquitita, pero luego va a crecer y va a salir por encima de nuestro decorado, por supuesto. A esto además le vamos a hacer un arreglito para que quede aún mucho más lindo y decorativo para tenerlo en la casa, decorativo entre las plantas, como centro de mesa, por supuesto. Ustedes sigan los pasos y hagan con lo que tengan a disposición, por supuesto. Lo que tenía es un pedacito de arpillera, lo que voy a hacer un decoradito acá, alrededor de nuestra macetita. Le vamos a colocar un poquitito de silicona aquí y vamos a colocar nuestra arpillera ahí suavemente.
Una vez que le hicieron este decorado suave con la alpillera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a decorar con lo siguiente. Tengo unas piñas acá, vamos a colocarle una ahí y una ahí, tic, dos. Sigan los pasos en su casa, por supuesto. Regresamos y lo que vamos a hacer ahora en este instante, por supuesto, tengo las calabacitas retiradas del horno, tengo nuestra carne, la cual salteamos con verduritas para hacer el relleno. Lo que vamos a proceder a hacer, rellenar los mismos. Una vez que rellenaron con la carne, van a hacer lo siguiente: unas piezas de queso cremoso por arriba, suavemente, por supuesto. Esto vamos a llevar un instante más a que se gratine el queso, tic tac, ya volvemos. We'll be right back.
De esta forma tenemos finalizado el delicioso plato del día de hoy. Presentado aquí sobre la mesa, vamos a proceder a cortar el mismo para mostrarles a ustedes cómo nos ha quedado. Recordemos que además de haber hecho esta deliciosa calabaza, aprovechamos el centro que le sacamos, hicimos un purecito para acompañar, hicimos nuestra manualidad, nuestra artesanía, una macetita decorada con ramitas. Ustedes pueden optar por diferentes alternativas. Vamos a saborear el plato del día de hoy. Quiero invitarles a suscribirse al canal, a darle me gusta, a compartir los videos. Nos vemos pronto con una deliciosa receta. Chao, chao.